esos momentos precisamente habitantes de varias comunidades están lo que es están aquí en el Palacio Municipal. Hace unos momentos intentaron entrar a la fuerza en lo que es la Secretaría de Finanzas o la Delegación Fiscal. Tuvieron que sacar al personal, ya están unas personas tomando la dependencia. Vemos que son varias camionetas que están tomando la dependencia. Aquí vemos afuera el personal de finanzas, los manifestantes que vienen de varias comunidades. Están, van a tomar también tránsito del estado. Vemos también que ya cerraron las puertas del Palacio Municipal. Habitantes de comunidades pertenecientes a Valle Nacional sitiaron el Palacio Municipal de Tuxtepec para exigir al gobierno del estado la construcción de una carretera que va de Arroyo de Banco a San Juan Palantla. A decir del líder de la COPOC, Fernando Morales Caligua, señaló que el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, en campaña, les prometió la construcción de esta carretera que beneficia a comunidades de Arroyo de Banco, San Lucas, Arroyo Palomo, San Isidro Laguna, Santo Tomás, entre otras. De que lo único que estamos pidiendo es que así como van los candidatos a pedir el voto a los pueblos indígenas, hoy también se comprometa el gobernador a resolver el tema que él mismo hizo compromiso de apoyarlos. Hizo un compromiso muy claro de resolver ese tema de la carretera desde que era precandidato, una vez que fue candidato y una vez que fue gobernador. 3 años llevamos los pueblos indígenas gestionando esta carretera y hasta la fecha no hay respuesta de nadie. Todos los funcionarios del gobierno del estado hacen caso omiso a las reclamaciones y a los diferentes oficios que se han presentado ante ellos para efecto de resolver este tema. No es posible que ahorita que vienen las elecciones nuevamente la parte de la politiquería se vuelva a acercar a la gente a pedir el voto, pero cuando tienen la necesidad los pueblos de salir adelante, de sacar su compromiso para poder ser apoyados y escuchados, no los escuchen. ¿Sí? Es una lástima que solamente en tiempos electorales la gente sea utilizada como mercancía. Agregó también que en la pasada visita del gobernador le recordaron esta promesa y aunque les dieron un número de teléfono para comunicarse con ellos y darle seguimiento a este tema, nunca les contestaron, situación por la cual decidieron movilizarse este martes. Los manifestantes tomaron las dependencias que se ubican en el Palacio Municipal como zona de delegación fiscal y las oficinas del registro civil. Durante la toma de la delegación fiscal, le gritaron al personal que se saliera, situación que provocó temor entre los trabajadores del gobierno del estado. Tras esperar un rato, los manifestantes fueron atendidos por representantes de diversas dependencias, como la Secretaría General de Gobierno, COPLADE, entre otras, a quienes exigieron una respuesta concreta de fijar una fecha para la llegada del recurso y otra más para iniciar los trabajos. Mientras se daba la reunión, arribaron maestros de la sección 22 como parte de sus movilizaciones y se ofrecieron en respaldar a los manifestantes de esas comunidades de Valle Nacional. La llegada de los manifestantes también opacó la Feria del Empleo que se realizó en el Parque Juárez. Además, atrasó algunas actividades que estaban preparando por el Carnaval de Tuxtepec. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.